Respecto a la no presencia eh, del líder de la, de la oposición eh, del responsable del principal partido de la oposición, del señor Feijo, pues no deja de ser eh, sorpresiva, ¿no? Porque realmente es un debate importante, como les decía, es un debate que da respuesta a, una, a un instrumento constitucional, es un debate donde se van a contraponer eh, modelos y tal vez eh, lo que no quiera desvelar son esas capitulaciones matrimoniales y por qué esta vez, en lugar de decir no a Bascal, eh, a, Pascal, a la Vox y a la extrema eh, derecha, está ligando su futuro político al mismo. Es que lo que va a hacer Feijó, absteniéndose a esta moción de censura de Vox, es ligar, atar su futuro político a la extrema derecha. Yo creo que esta moción de censura cuenta con algunas novedades con respecto a la anterior moción de censura, y es que quien propone la misma, el partido de Vox, no es quien se somete a la misma como candidato, y por tanto eso es una, una novedad. Hay un candidato interpuesto en este, en este caso. Y otra novedad, no menos importante, por lo que significa ser el principal partido de la oposición, es que en lugar de oponerse a la misma, lo que se va a producir es una abstención por parte del Partido Popular y creo que esto es algo que tenemos que observar porque insisto se trata del principal partido de la oposición y lo que va a propiciar lo que va a hacer el señor Feijóo con esta abstención a la moción de censura no es ni más ni menos que atar su futuro político a la ultraderecha.